Hola, buenas noches, bienvenidos. Es Caro Cruz, hoy es martes. Y como todos los martes, el doctor Humberto Salazar. Don Fernando Ramírez. Alguien me está diciendo que por qué usted nada más viene los martes. Explíquelo usted. Porque es el día que me toca. Ah, pero que alguien quiere que te siga viniendo, que no porque solo los martes. Ese es el día que me toca. Fernando, déjame hacerte una pregunta. Ajá. ¿Qué hicieron con los burros que incautaron en Santiago? Le voy a decir. Les ¿qué dimos, show este país? No, no, les dimos mantenimiento. Sí, ¿qué le hicieron? Los cepillaron. Sí, los vacunamos, le curamos las heridas. Ah, estaban heridos. Claro. Pero tenía, son unos abusadores, esa gente que... ¿Tú se imagina? Le digo un burro de Puerto Plata para la capital. Hay que subirle un burro arriba de ellos a ver si es bueno. Pero esa gente hicieron trampa, Fernando. Ajá. Sí, cuando yo me di a dar cuenta ya estaban en la capital y de que venían a pie. Cogían su bolita. Pero claro. Y tú sabes, sobre todo de noche. Ustedes no se dieron cuenta, lo rápido que ellos llegaron, ya estamos en el palacio. Y son dos pobres campesinos, claro, ¿ustedes sabían? Sí, son dos pobres campesinos. Allá fue una obra de caridad y también un mandato de la ley. O sea, los ayuntamientos tienen un mandato de la ley para manejar ese tema de los animales. Exacto. No solo la ley 248-12. En los artículos 6 y 11 facultan a los ayuntamientos a cuidar los animales, es una obligación. Y lo que se hizo fue eso, le digo, no, vamos a examinar, o se buscó un veterinario, el veterinario examinó a los burros, los curaron, le dijeron, esto no pueden seguir. Y se los entregaron. Cuando ellos terminaron de su peregrinaje, volvieron a Santiago, ya montado, ¿verdad? Claro. Y se le entregaron sus burros, miren sus burros aquí, cuídenlo, eso fue todo. ¿Y tú sabes el trabajo que da venir de Santiago aquí a pie? Ya lo sabes. Papa. Pero ellos vinieron, entregaron en el Palacio Nacional a una... Hicieron su trampita. Sí, cogieron su bolita. Pero de noche. No, no porque tampoco es para que se maten los pobres. Claro. No. Y llegaron a Palacio y fueron recibidos, sus peticiones van a ser estudiadas. Ojalá que toda la protesta sea así. En una semana, que apenas hoy es martes, sí, y está llena de buenas noticias. Buenas noticias. Por ejemplo, la tarde de hoy, el presidente de la República, Danilo Medina, estuvo en la Ciénega, sí, y los Guandules, dos de los barrios más tradicionales de la capital. Uh-huh. Esos barrios se fundaron en la era de Trujillo. Uh-huh. A la orilla. Comenzaron ahí. Sí, en la orilla occidental del río Sama. Y en el tema de la Ciénega, es un barrio que se hizo famoso porque cada vez que venía un ciclón se inundaba. Había muertos, las personas no querían salir, tenían que meter al ejército. En una ocasión, uh-huh, el presidente Joaquín Balaguer intentó rescatar ese barrio, pero fue depuesto del poder. Entonces, como el otro partido que ganaba elecciones nunca hacía nada, eso se quedó así. Y después de una reunión que hubo en el día de hoy con los munícipes de los barrios de los Guandules y la Ciénega, en el caso del presidente Medina, esto se me parece mucho, Fernando, a lo que ocurrió con la Barquita en el periodo, uh-huh, pasado. Que él fue a la Barquita, hizo una reunión con el cura párroco. El padre Alegría, con la comunidad organizada, y mucha gente quizás no pensó que ese barrio iba a desaparecer e iba a ser cambiado por la nueva Barquita. Parece que el espectáculo triste que tenemos los dominicanos cuando venimos llegando a la ciudad capital desde el Aeropuerto Internacional de las Américas o desde el este del país, que a mano derecha, cuando venimos por el puente Juan Bosch, uh-huh, o Juan Pablo Duarte, vemos ese barrio lleno de casas a la orilla del río en condiciones paupérrimas, es almacén, va a desaparecer. Ese almacén de pobreza. Eso va a desaparecer. Va a desaparecer porque el presidente Danilo Medina estuvo ahí acompañado del ministro administrativo de la presidencia, que se ha convertido en el ave de buen agüero, uh-huh, del gobierno. Es el José que da Ramón las buenas noticias, pues, en la tarde de hoy, y creo que esa es una noticia importante para la capital y sobre todo para lo que es esta estrategia de lucha contra la pobreza que tiene el actual gobierno. Y que esos sectores habían estado insistiendo tanto en la intervención del gobierno para ayudarlo. Fíjese que eso comenzó, Roberto Salcedo, siendo alcalde, hizo algunas cosas ahí, algunos parques y algunas áreas verdes, pero el gobierno central ha estado interviniendo esas áreas a través de la CAS, resolviendo los problemas de cañadas. El propio presidente en varias oportunidades fue allá
y ordenó a la CAS hacer unas intervenciones en cañadas que estaban dañando la salud de la gente, y la CAS ha ido resolviendo esos problemas, o sea, de manera paulatina. Una parte de ellos que fue movida para dar paso a la construcción del metro, la línea del metro que va hacia el este, que también esa zona ha sido intervenida. Va a ser inaugurada ahora en el primer semestre del año. Exactamente. Junto con un teleférico. Sí. Y también hay otra noticia importante que ocurrió en el día de ayer, que frente a un reportaje del periódico Listín Diario en cuanto a que algunas de las instalaciones del metro ya estaban sufriendo los rigores del uso intensivo de las personas, el ministro administrativo de la presidencia dijo que el gobierno creía que la OPREC, con lo que cobra por el metro, tenía fondos para resolver los problemas de mantenimiento, pero que inmediatamente iban a intervenir en el tema del metro, que es la obra más importante desde el punto de vista vial, que se ha construido en la ciudad de Santo Domingo como el método de transporte colectivo. Bueno, y que el teleférico viene a llenar el espacio. Había un proyecto que yo no he escuchado hablar de él, que eran de unos acuabuses que se iban a hacer a través del río, con estaciones. Sí. Ese proyecto está también. Exactamente, para traer gente como, ¿verdad? Una especie de, ¿cómo le llaman a eso? De en algunos lugares donde hay ríos grandes suben hasta vehículos y cosas. No será el caso, sino para pasajeros, que van a ser también conectados con la línea del metro. Yo no sé en qué bueno, está eso. Bueno, lo que ocurre es que todo esto es una visión integral de lo que es el transporte público. Para usted entender lo que está ocurriendo en la ciudad de Santo Domingo frente a este tema, una ciudad que tiene más de 3 millones y medio de habitantes, ¿eh? Es una megápolis del Caribe. Sí. Es la ciudad más grande de toda el área del Caribe, es la ciudad de Santo Domingo en cuanto a habitantes. Claro, Santo Domingo con sus alrededores. Uh-huh. El gran Santo Domingo. Claro, ¿verdad? Tienes que buscar el ejemplo en la ciudad de Medellín, en Colombia, que tiene el tipo de transporte a través de teleférico y con un solo ticket te puedes subir, que fue lo que planteó el presidente en su discurso del 27 de febrero, con un solo ticket te puedes subir en ese acuabús, en el teleférico, en el metro y en los autobuses que van a comenzar a sustituir lo que son los autos ya antiguos del concho en la capital. ¿Por qué? Porque un sistema como el que existe en la capital no tiene posibilidad de sobrevivir. Contamina, son unidades muy pequeñas, no es un transporte colectivo, es lo que causa la mayor parte de los entaponamientos y es totalmente antieconómico. O sea, yo creo que el plan integral o la visión integral de construir un sistema de transporte colectivo verdadero, sobre todo impacta en los bolsillos de la gente. Y hay una decisión. ¿Tú sabes, Fernando, que hay personas aquí que yo calculo que trabajan nada más para el transporte? Sí, sí. Yo no entiendo para qué van a trabajar. Y no pueden dejar de hacerlo. Para nada. Porque es peor. Es peor no hacerlo. Viven del enganche, como dicen en los barrios. Hay una decisión del gobierno de intervenir este sector. Lo está haciendo. Y lo bueno es que en el propio discurso el presidente anuncia que los choferes actuales no serán sacados del medio, sino que serán integrados. Los que estén en condiciones, naturalmente. Serán integrados a todo este sistema de transporte que la presidencia de la República ha comenzado a trabajar en eso. Hay otra parte, otra buena noticia. ¿Habrá otra línea? ¿Tendrán que hacer otra línea del metro? Bueno, es que las ciudades que comienzan a construir metro nunca terminan. Nunca terminan. Siempre hay que estar haciendo cosas. En Roma terminaron por el asunto de las excavaciones. Bueno, pero lo hicieron por arriba. Sí, Roma no se puede excavar porque es una ciudad antigua que está enterrada. Es que cada vez que abren ahí que encuentran algo. Encuentran algo. Tú sabes que también hubo otra buena noticia para tu región. ¿Cuál es? Vamos a dar una sección de buenas noticias. Una reunión que va a tener por invitación el presidente Danilo Medina, la encabezará él en la provincia de Pedernales, en el área de Bahía de las Águilas, para mostrar a inversores o inversionistas hoteleros de importancia, un grupo importante que está siendo invitado para plantearles la construcción de 15.000 habitaciones hoteleras en esa región del país. Me gustó la noticia porque escuché a José Ramón hablar del tema y él decía que venían inversionistas norteamericanos. Me gustó la noticia porque aquí tenemos mucha inversión europea.
Sí, en claro. ese sentido. También sobre todo en el este. En el este. También sí. tenemos inversión norteamericana, pero no es la más cuantiosa. Pero ahora con esa inversión norteamericana, eso garantiza también un flujo de turistas norteamericanos. Que dicho sea de paso, con todo y eso, la mayoría de los turistas que visitan la República Dominicana sí. son americanos. Un poco más de la mitad. Son norteamericanos. Un poco más de la mitad viene de Estados Unidos. Entonces, eso también va a garantizar un flujo de turistas. Y esos turistas norteamericanos que vienen a la República Dominicana, ¿son los que más gastan? Claro. Estados Unidos es una sociedad acostumbrada al gasto, es una sociedad de consumo. Pero fíjate lo interesante de todo esto. El pasado domingo hubo una convocatoria, Fernando. ¿Convocatoria? Una convocatoria a una marcha en la ciudad de Puerto Plata. Ajá. Yo vi el video, por supuesto. Cuando veo el video digo, 1,000, quizás 1,200 personas, mucha gente que había participado en la de la capital. Digo, sí. O sea, se transportó. Sí, sí. Se transportaron Esos personas. Son digo, marchas móviles. Lo entiendo perfectamente. Está bien. Puerto Plata fue reconstruido totalmente en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahora está siendo intervenida de nuevo. Exactamente. Ante los daños del huracán y las lluvias. Puerto Plata está recibiendo barcos turísticos a través del muelle de Maimón en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Se la inauguró el presidente Danilo Medina y es un joint venture entre el sector privado y el sector público. Quien hizo la inversión principal del muelle es Carnival. Una de las líneas de cruceros más importantes del mundo, que ya llega aquí en forma permanente. Y ahí están las vendedoras de chocolate, por ejemplo, que los llevan ahí a excursiones. Pero aparte, Puerto Plata está siendo relanzado como polo turístico. Y digo, claro, frente a una realidad así, es muy poca la gente que va a participar. Porque, Fernando, aquí hay una caterva de gente vaga. Oh, sí, pues aquí hay gente que no trabaja. Yo estaba conversando el otro día, para que usted tenga, que pensamos igual, oiga, no, ¿por pero qué? Pero aquí hay una caterva de gente vaga. Que yo estaba conversando con don Luis Núñez, un saludo a don Luis Núñez. Don Luis Núñez es el presidente de la Monumental de Seguros. Sí. Amigo mío de Santiago, que tiene un café sabroso, se llama el Café Monte Alegre. Ah, sí. Sabroso. Me ha hablado de él, sí. Pero no me lo has dejado probar. ¿Le traigo uno? Cuando claro. yo vaya a Santiago y regrese. Claro que sí. Cuente con eso. Entonces, don Luis me decía, porque en ese momento, desde las oficinas de don Luis, veíamos pasar una protesta, eran las 10 de la mañana de un lunes. ¿Un lunes a las 10? Oh, vago. Yo digo, don Luis, pero es que la gente no trabaja, ¿y de qué vive? Claro. De la protesta. Oh, pero claro. Pero una protesta. Pero Fernando, esto, ajá. esto aparatico, esta es la forma más fácil de usted transparentar su vagancia. Sí. Si usted está el día entero tuiteando o escribiendo o mandando fotos, usted no tiene nada que hacer. Usted vago. Usted no tiene nada que hacer. Pero tú sabes lo que es estar el día entero Vinicio escribiendo cosas. Pero Vinicio coge hay que receso. Ser vago. Vinicio coge receso. Hay que ser vago. Vinicio no tuitea el día entero. Pero aparte de eso, fíjate una curiosidad. Ajá. Por ejemplo, si tú vas a una reunión en la capital, sí. parece que todos están orando. Sí, todo el mundo está mirando su Porque teléfono. Todo el mundo está así, mirando hacia sí, abajo. Mirando su y teléfono. Como con los ojos cerrados. Pero doctor, hasta las, pero espérate. Yo hasta por las funerarias. el muerto solo y todo el mundo con un teléfono. Pero te estoy diciendo, entonces yo, pero porque eso es el segmento de la pequeña burguesía de clase media de las ciudades. Uh-huh. Tú miras una reunión donde hay muchos campesinos y eso tú no lo ves. No, eso no se ve. Tú vas a Elías Piña y eso tú no lo ves. No, ya en Elías Piña sí. Sí, pero no en una reunión donde hay muchísima gente escribiendo en un aparatico. Bueno, hay una en teleradio, los muchachos no pueden entrar a los teléfonos. Se lo prohibieron porque están escribiendo más en los teléfonos que están teniendo el trabajo. Tiene que dejarlo en recesión. Usted sabe los programas que me dañó Richard a mí allá. Estoy diciendo. Tú estás teniendo un teléfono. Entonces, ¿qué ocurre? Que como la mayor parte de lo que son este tipo de acciones se realizan a través de estos aparaticos, ¿tú sabes por qué esto se llama redes sociales? Ajá. ¿Cuál es la característica principal de las redes sociales? Que se unen personas que tienen las mismas metas, los mismos gustos y un vínculo, aunque no se conozcan. Sí. Entonces, los que protestan se hablan entre ellos mismos. Sí, tienen el mismo ellos idea. No se dan cuenta. Eso es así. Ellos no se dan cuenta. Entonces tú ves que hay personas que se vuelven locas con este tipo de cosas. Pero en mi caso, como yo no lo uso solamente para mirar noticias,
Entonces me doy cuenta que aquí hay mucha gente. Usted sabe que yo no uso mucho el Twitter, ni ninguna de las redes, no con tanta frecuencia, y comencé a usarlo anoche. ¿Ay, para qué? Para hacer algunos recordatorios. Ah, no, porque a mí me llega uno tuyo todas las noches recordando de este programa. Recordándole. Claro sí. Sí, pero entonces yo ayer... Pero eso es algo usual. Sí, yo ayer comencé a usar el Twitter para recordarle a una persona algunas cosas que obvió. ¿Sí? Sí. Y, inclusive traté de ayudarlo porque le mandé una información que se publicó en aquel entonces, cuando él era presidente, o ya cuando salió. Ah, es el segundo segmento de este programa. Sí. Porque nosotros... No lo vamos a dejar pasar. No. A papá no lo vamos a dejar pasar. Yo lo hice en Twitter y le mandé una información, digo, para ayudarlo a recoger sus bienes y entregárselo al Estado. Le mandé la información sobre su casa de Jarabacoa. Lo que pasa es que... En el Twitter. Lo tagué. Dije bien, ¿verdad? Sí, lo tagueaste. Lo que pasa es que ese discurso de anoche de Hipólito Mejía fue esencialmente dirigido a personas sin cédula. Uh-huh. No haitianos, ¿no? No. A personas sin cédula, o sea, a personas que no eran mayores de edad o todavía no son mayores de edad y por lo tanto el no que se acuerdan para y lo de lo dice, que diablo. Pasó en el 2002, eso que no 2003. Saben, esto se para y dice, diablo, qué hombre más serio. Exactamente. Esto es lo que se llama un hombre serio. Vamos a recordarle algunos de los casos que tú crees. ¿Estás de acuerdo? Sí, hombre, sí. Lo de Silvio Carrasco, por ejemplo. ¿Qué te parece? Lo de Carramán. Lo de Carramán. La mochila llena de papeles. Lo del cónsul haitiano que agarraron. En la frontera con la jipeta llena de 24-7 gallero con papá. Y lo de el diputado chino, Radamés Castro. Radamés García. De la Vega, Radamés Ramos García. Sí, de la Vega. Nosotros le podemos recordar muchas cosas. Sí, eso son... Y otras más, o sea. Y él dijo una mala palabra en el discurso. ¿Tú no te diste cuenta? No, yo no lo vi. Oh, pero decir Van Inter en la boca de Hipólito es una mala palabra. Pero yo le decía, doctor, usted sabe que yo tengo mi tesis y lo he manifestado tanto que yo confío mucho en los evangélicos arrepentidos, los que se arrepienten de la vida, sí, que son bebedores, que dañan su familia, y un día deciden, bueno, yo voy a cambiar esto, y van a la iglesia y dicen, miren, yo era un ladrón, y yo robaba, y fumaba droga. Eso se llama un testimonio. Testimonio. Dan un testimonio. Yo quería eso de Hipólito, yo lo pedí tanto. Que diera un testimonio. Testimonio, pero no ponerse a hablar disparate. Pero Dios no le contestó sus oraciones a usted. No, no me contestó. Entonces le dije, Hipólito, pero... Dime, ok, yo quebré a Van Inter, pero yo usé a Van Inter para comprar la reelección. O sea, yo compré 12 del PLD, pues hay que decirlo, se vendieron. Sí, claro. El PLD lo votó y después lo recogió de nuevo. Yo compré todos los míos porque todos los de él exigieron. Ah, tú estás dando al PLD, tiene que darme a mí. Sí. Y buscaron gente en helicóptero. Y él pudo haber dicho, por ejemplo, que todos estamos pagando la deuda de Van Inter. Todavía a esta altura, que, en el 2017. Que según los técnicos se podía resolver con 5 o 6 mil millones y él buscó 55 mil millones de pesos. Y él protegió a todos los que tenían dinero ahí en el Van Inter, hasta los accionistas. A los accionistas que debieron haber perdido su dinero y que tenían miles de millones que de la pesos, ley no se lo los protege, devolvió. Que la ley no lo protege, pero él se fue por encima de la ley y se lo devolvió. Ay, ¿tú sabes lo que se le olvidó? Hay una canción que se llama... ¿Tú sabes lo que se le olvidó? ¿A cambio de qué? Hay una buena. Él se le olvidó que con la contabilidad paralela de Van Inter era que se pagaba la PP Car. Que fue lo que desató el escándalo que terminó con él quebrando el banco. Claro. Cuando Pepe Goico agarró la Pepe Car y compraba y hacía lo que le daba su gana. Rolex, en Miami, eran famosos. Hasta Panty compraron. Hasta Panty. De todo. Y hay un... Bueno, Freddy Aguas Vivas escribió un libro ahí. Sí, claro. Todas las posibilidades. Que declara todo. Que inclusive grabaron en uno de los aeropuertos de Estados Unidos una de las mujeres, ¿verdad? Del clan, sacando de un cajero. Y sacaba tanto y compraba tanto con la PPK. Y un avión con nada de eso. A él se le olvidó decir que en el caso nuestro, ellos bailaron la fiesta y nosotros la pagamos. La pagamos. Ese es el problema. Sí, y entonces él dijo que él no llegó a ser presidente en el 2012 porque ustedes, y usted y Vinicio, ese grupo, comenzaron desinformando al pueblo dominicano y acusándolo a él de una serie de barbaridades. Yo llamé a Vinicio anoche. Sí.
Digo, eso es público, porque una llamada a un teléfono de Vinicio, eso es público. Sí, eso es como dice mi amigo amable, Radio Guarachicha. Yo lo puedo decir aquí. Y yo llamé a Vinicio para decirle, doctor, si usted cree que Hipólito se le olvidó, se equivocó. Se equivocó. Está en el bando que no es. No. Hipólito acaba de dedicarle parte de su discurso a usted. Para que usted esté claro. Dice, ¿cómo? Doctor, no se me haga el tonto, que usted sabe muy bien. Así es que ya usted sabe que usted fue descubierto. Sí, totalmente. Salga de ahí, que lo descubrieron. Totalmente, antes de que le den. Ya lo sabe. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, doctor. Claro que sí. Y déjeme recomendarle a usted y a todos que vayan donde Juan de Dios y que se busquen una chacabana perfecta. El estilo perfecto lo tiene Juan de Dios para usted. Y yo se lo recomiendo. Juan de Dios está en la Luperón, detrás del CIRD, aquí en la capital. Está en Santiago, en la Plaza del Paseo, avenida 27 de Febrero. Y está también en La Romana, en Multiplaza. Juan de Dios muy pronto estará en Galería 360. Allá usted puede ir y lo van a atender de maravilla. Galería 360 muy pronto ya estará Juan de Dios. La estación Total La Santilla está en el kilómetro 7.5 de la carretera Sánchez. Pase por allá y resuelva con su vehículo que se va a sentir muy bien. Espaillat Motor, que está en Estancia Nueva Moca y en la avenida Estrella Sadalá de Santiago de los Caballeros, tiene todos los vehículos que usted necesite. Si es una flotilla, la tiene, un vehículo utilitario, un vehículo de lujo, un vehículo confortable, lo que usted necesite lo tiene Espaillat Motor, tanto en Moca, en Estancia Nueva, como en la avenida Estrella Sadalá. Debo recomendarles también David Freno, que está aquí en la San Antón, zona industrial de Herrera, y todo para el mantenimiento de su vehículo, incluyendo frenos, alineación, tren delantero, todo lo tiene David Freno en la San Antón, zona industrial de Herrera. Hacemos una pequeña pausa y retornamos. Bien, continuamos en Cara o Cruz y recomiendo Mariscos Caribeños en Santiago, calle del Sol, esquina Francia. Es el mejor lugar para usted encontrarse con amigos, para compartir en familia, para almorzar, para cenar. Mariscos Caribeños, calle del Sol, esquina Francia. Y ahí es que sirven el café Monte Alegre. Vaya, y usted me da el testimonio. Sí, el próximo viaje lo tengo yo. De aquí voy para Santiago. Y cuando regrese usted tiene su café Monte Alegre. Debo decirle también que el Hotel Matún es la tradición de Santiago. La hotelería moderna resumida en una imponente estructura tradicional con un sentido de la historia. En Santiago de los Caballeros, ahí está el Hotel Matún a la entrada de Santiago, frente al área monumental. Y la ARS Monumental, precisamente, está en todo el país y tiene 5 planes para atender la salud suya y la de su familia. Ya yo me cambié para ARS Monumental, porque ese seguro familiar de salud hay que revisarlo, doctor. Se está tratando de adecuar la ley. ¿Pero va para atrás? A lo que es una situación de insostenibilidad económica. Es que la ARS no están perdiendo. No es económicamente sostenible. Vamos a ver si yo te describo el flujo. Pero yo digo para las ARS. El flujo financiero. Uh-huh. El flujo financiero es el siguiente. Los empleados aportan, junto con los empleadores, una cantidad de dinero. Esto es para el régimen subsidiado, sí. El régimen contributivo. Perdón, para el régimen contributivo. Para el contributivo. El régimen subsidiado. Lo hace el gobierno, paga sí. Por los pobres. Ya tenemos alrededor de un 70% de personas que están inscritas en el Seguro Familiar de Salud. Esto se entrega a algo que se llama, una institución que se llama Tesorería de la Seguridad Social, que hace el acopio completo sí. De los fondos. El año pasado, si las proyecciones no me traicionan, debe haber andado en la recaudación alrededor de 75 mil millones de pesos, probablemente más, ¿eh? Sobre 75 mil millones de pesos. Son muchos cuartos. Para esa parte nada más, sin contar con el presupuesto histórico de la red de servicios de salud. Estamos hablando de un presupuesto que entre público y privado debe andar muy cerca a lo que es el 4% de la educación. Entonces, eso se tramita a través de unas administradoras de riesgo. Oye, ¿cómo se llaman? Administradora de riesgo. La gente las conoce como ARS, pero tiene que traducirla. Administradora de riesgos de salud. Pero es que la administradora de riesgo de salud es la agencia pública o privada que tiene que servir de contención a lo que es la demanda a través de los prestadores. O sea, es la que da racionalidad al sistema.
Mientras mayor cantidad de personas haya inscrito en el sistema, es mayor la demanda, porque una mayor cantidad de personas tienen ese carnet y con ese carnet van a buscar servicios sanitarios, servicios de salud. ¿Qué ocurre? Que esto tiene que partir de un modelo. Es el mismo problema que tienen los Estados Unidos en este momento, que en el día de hoy fue entregado al Congreso por parte de algunos miembros del Partido Republicano, la Cámara de Representantes, una modificación al Obamacare. Ya después que yo te doy un carnet a ti, tú adquieres un derecho. Y a partir de ese derecho, como tú te quejas aquí cada vez que vengo, siempre te quejas de lo mismo. Todos a partir de ese derecho, tú consideras que tienes la oportunidad de accesar a un servicio de salud que en el caso de la República Dominicana y en el caso de los Estados Unidos es un servicio de salud especializado. Y el sistema o el modelo no está diseñado para eso. ¿Cuál es el conflicto que ahora plantea el Colegio Médico y Andeclip? Cuando ellos hablan de que no va a haber la libre elección de médicos, es que necesariamente hay que construir una base ancha de servicios de primer nivel de atención. Por ejemplo, en el caso tuyo, que tienes que hacerte chequeos periódicos de tensión arterial, chequeos periódicos de colesterol, de triglicéridos, de todo lo que tiene que ver con una persona que ha tenido en algún momento un problema cardíaco o un evento, ¿verdad? En vez de irte directamente a un cardiólogo, que es lo que plantea el modelo, usted está adscrito a una unidad de atención primaria en el régimen subsidiado, que puede ser la misma clínica, que no es un espacio físico diferente, no. Porque eso es lo que hay que plantearse en el país, que atención primaria no es un espacio físico, es una estrategia sanitaria. Entonces tú vas donde esa persona, te toma la presión, te manda los análisis en base a un protocolo, y esa es la contención del costo en los servicios. Es imposible en un modelo sanitario como el nuestro, que el pago es per cápita, que usted esté pagando por eventos de medicina especializada allá el 70% de la población y que eso se sostenga desde el punto de vista financiero. Tiene que darle un sentido de organización. Y eso es lo que está tratando de hacer el gobierno. O sea, plantea una serie de modificaciones a la ley de seguridad social que van a ser resistidas por algunos sectores. Yo estoy de acuerdo con eso. Van a ser resistidas por algunos sectores. Te voy a decir por qué. Porque es un negocio. Claro que es un negocio, sí. Pero es un negocio que brinda un servicio. Sí, y eso no es pecaminoso. No, no. Le digo, pero el que se siente afectado, que le tocan algún interés, inmediatamente se totalmente muere. Totalmente. Eso está claro. Entonces, cuando presenta el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, presenta en una reunión una serie de puntos para modificar la ley 8701, claro, como es un tema que te estoy diciendo lo que mueve oficialmente. Ahora, cuando tú vas al cardiólogo, Fernando, lo primero es que tu cardiólogo no acepta seguro, porque yo no sé, el tuyo. No, hay otro que sí lo acepta. Él acepta, pero un seguro especializado. Perfecto, internacional. Internacional. Pero hay... Hay nacionales. Pero que la mayor también. Parte de los cardiólogos del país sí aceptan seguro. Sí aceptan. Pero cuando te hacen un electrocardiograma, te cobran un copago de 2.000, 2.500 pesos. Sí. Te cobran una serie de servicios que no están estipulados dentro del servicio del Seguro Familiar de Salud. ¿Y qué ocurre? Que cuando yo te hablo de 80 mil millones de pesos, más los 50 y tantos mil del presupuesto conjunto del Ministerio de Salud Pública con lo de la red de servicios públicos, más el gasto de bolsillo, estamos hablando de la mayor industria que tiene el país, la industria medicina, de la salud. De eso le estamos hablando. Y si tienes alguna duda, o ustedes que me están mirando, tienen alguna duda, vayan mañana a las 7 de la mañana a cualquier clínica de la capital o de Santiago para que vean la cantidad de gente que hay ahí. Pero si tienen alguna duda. Mire lo que yo le digo. Dentro de las alternativas para resolver el problema, por ejemplo, en mi caso, y hay muchos casos como el mío, yo no debo ir a un asunto de atención primaria. Tú deberías tener una puerta de entrada para hacerte tu chequeo en una unidad de atención primaria. Más bien, que te la hagan... O sea, nosotros planteamos que quienes hagan o den el servicio de atención primaria en base a una cartera previamente contratada sean los médicos especialistas en el país.
que tú puedas ir donde un cardiólogo a hacerte un chequeo, pero como parte de una cartera que se pague como atención primaria. Que cuando un niño tenga necesidad de ser vacunado, vaya donde su mismo pediatra, pero como parte de una cartera contratada. Es una modificación, eso es una salida racional a un problema que tenemos. Nosotros lo planteamos hace alrededor más de 2 años, cuando estábamos en la Comisión de Reforma, de que planteáramos una solución a un problema que es una solución, un abordaje mixto a un problema en el cual no queremos perjudicar a los médicos especialistas, tampoco queremos perjudicar a los usuarios del sistema y queremos que todos participen. Esa era una salida racional. Ahora, que usted se oponga terminantemente a que los servicios o carteras de atención primaria sean implementados en el país como agente de contención de costos, un sistema que no soporta más, porque no soporta, financieramente no lo soporta. El índice de siniestralidad, que es lo que mide la eficiencia en cuanto al tema financiero de las administradoras de riesgo en la República Dominicana, está por encima del 90%. ¿Por qué? Porque todos que tenemos un carnet de un seguro, bueno, a donde vamos a buscar el servicio es a donde un médico especialista. Uh-huh. Si a mí me duele la cabeza, ¿a dónde yo voy? ¿A donde un neurólogo? ¿Y qué va a hacer? Mandarme a hacer una resonancia magnética nuclear y probablemente yo lo que tengo es tensión. O quizás tengo la presión alta y no tiene nada que ver con un problema cerebral. Pero ya para en mi caso, que tengo una dolencia identificada, que tengo todo, que tengo un médico que me atiende, que ya tiene mi historial clínico, que tiene todo, pues yo no puedo salir de ahí. Bueno, el que quiere ese tipo de servicio, no, que quiero, no, yo no quiero es eso. Es que te cuesta. Que yo no quiero eso. Bueno, es que te cuesta. Yo quiero no tener ningún servicio de eso. Pues yo no quiero tener ningún, porque yo quiero estar bien. Tienes que pagarlo. Pero no solo yo, hay muchos casos así. Sí, pero ese caso tienes que pagarlo. Yo lo estoy pagando. O sea, ese caso no cae pues dentro. Yo no hago ese, nada. Ese caso no cae dentro del 100% de los asegurados. No, es una cantidad pero yo estoy hablando de mi caso particular. Pero, tu caso es porque a mí que me está doliendo. Pero es que tu caso es una particularidad. Pero no solo ¿entiendes? Yo, hay muchos como yo. Pero no somos la mayoría. No, la no mayoría importa, somos pero, sanos. Pero es una vida. Sí, pero que la mayoría somos sanos. Fernando. Muy bien. Entonces los seguros ganan con los sanos. No, entonces, claro. No, y entonces, claro, pues, entonces que le den el servicio a los que no somos sanos. No, eso es lo que planteo. No, porque los seguros son solidarios. Déjame explicarte. No, esa parte yo la sé. Hay un tema de solidaridad. O sea, los que somos sanos, a Dios gracias, pagamos por los que se enferman. Exactamente. Entonces, es un tema de solidaridad. Ahora, eso tiene un punto de equilibrio. No, no tiene punto de equilibrio. Debería tener. No, no, Fernando, claro, eso está. Debería tener. Fernando, perdóname. El porcentaje de los que se enferman es mucho menor. No, es que eso está estudiado. Ajá. Eso debe llegar a un punto de equilibrio financiero. Debe llegar, ahora no, sí. No, porque es que si no, ningún sistema debe de seguro. Llegar. Es que si no, ningún sistema de por ejemplo, seguro se sostiene. Yo le voy a decir una cosa. Yo no hago nada con un seguro familiar de salud. Nada. Pues esto era un caso excepcional. Por eso es lo que le estoy diciendo, hace bueno, rato. Pero la inmensa mayoría de los que nos está mirando no son ese caso excepcional. Pero tienen el problema de que están obligados a elegir un médico que esté afiliado a tu seguro. Claro. Y si no, no te cubre nada. Claro, es que tú no puedes soltarle el lápiz al médico. Yo soy médico desde los 17 años, metido en el tema de salud. Si tú le sueltas el lápiz al médico, y que me perdonen mis colegas que me están mirando y lo saben perfectamente, quiebra un seguro inmediatamente. Bien. Porque mi problema es el siguiente. Yo fui médico asistencial, director de clínica, o sea que sé de lo que te estoy hablando en el sector privado, y funcionario público en el sector salud. Sí, o sea, yo he estado en todos los lugares de este triángulo de mesa. Entonces, tú no le puedes soltar el lápiz al médico. Si le sueltas el lápiz al médico, y te voy a poner un solo ejemplo, quiebra un seguro, te voy a decir por qué. Si tú vas a la sala de espera de un médico, tú vas a ver una cantidad de personas con unos maletincitos, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo se llaman eso? Visitadores. Visitadores a médicos. ¿Qué tú crees que hacen ahí? ¿Esos son vendedores? Vendedores de medicamentos. Exactamente. Van y te llevan a ti muestras médicas y te dicen, recéteme esto, doctor. Y cuando usted receta eso, generalmente lo que hace esa casa farmacéutica es tratar de vender la medicina más cara porque es la que tiene mayor beneficio para ellos. Entonces, si te convence... ¿Qué ganan los médicos con el visitador? Viajes al exterior, le pagan los congresos,
Y algunos también... ¿Te dan su porcentaje? Sí, y también los laboratorios clínicos. Laboratorio. O sea, cuando te dicen hemograma, orina, no sé qué cosa, pues, vaya al laboratorio tal, vaya al laboratorio del doctor Humberto Salazar. Sigue. Yo te voy a decir sí. Qué me pasó a mí. Vaya a hacerse un estudio de imagen, pero tiene que hacérselo aquí. Exacto, que me perdonen mis colegas de la clínica. Pero, por ejemplo, en el caso nuestro, cuando yo era director de clínica, nosotros comenzamos con una clínica pequeña, fuimos agrandando, no teníamos laboratorio. Yo dirigiendo la clínica, bueno, monté un laboratorio para dar servicio a los pacientes que estaban en la clínica. Pero se tiene que hacérselo aquí. ¿Y tú crees que me usaban el laboratorio los médicos? No. Hasta que yo averigüé por qué. Porcentaje. Claro, lo mandaban fuera. ¿Se da cuenta? Pero por favor, Fernando. Que nosotros los enfermos estamos feos por la foto. Fernando. No, convencido. O sea, es muy poco lo que a mí me pueden enseñar. El doctor no me convenció. El seguro familiar de salud tiene que ser reformado para beneficio de nosotros los usuarios. No, pero déjame decir, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que debe ser reformado el modelo. Muy bien. El modelo debe implementarse. Muy bien. O sea, el modelo debe implementarse. Por ejemplo, el gobierno está haciendo un esfuerzo en la parte de infraestructura. Cada 15 días tú ves al presidente inaugurando unidad de atención primaria y revisando los hospitales que están remodelándolo en todos los lugares. Pero eso no está siendo acompañado por un esfuerzo de organización por parte de la red de servicios públicos de salud. Vamos a decir entonces, como decían los comunistas en aquel tiempo, es el sistema que hay. Adscripción de población, esa es la palabra clave. Tenemos que hacer una pausa breve, doctor. Claro que sí. Antes de la pausa, recomiendo de nuevo Juan de Dios en la capital. En la Luperón, ahí cerca de la Plaza de la Bandera, en Santiago, en la 27 de febrero, en la Plaza del Paseo, y en la Romana, en Multiplaza. Y muy pronto estará en Galería 360, Juan de Dios. La estación Total La Santilla, kilómetro 7.5, carretera Sánchez. Recomiendo también, para comprar un vehículo, nada mejor que Espaillat Motor. Está en Moca, en la carretera Estancia Nueva, y en Santiago, en la avenida Estrella Sadalá. Y David Freno, que está aquí en la San Antón, zona industrial de Herrera. Hacemos una pausa brevísima, brevísima. Si quiere un lugar para almorzar tranquilo, cenar o compartir entre amigos, en Santiago, Marisco Caribeño. Vaya a la calle del Sol, esquina Francia, y va a saber por qué le estoy recomendando eso. Y para descansar en Santiago, Hotel Matún. Nada mejor. Ahí mismo la entrada de Santiago. Y la ARS Monumental, que está en todo el país, está disponible para que su familia no tenga problemas de salud. Con todas las deficiencias del sistema, ARS Monumental hace su trabajo. En Santiago, a propósito, doctor, el bloque de regidores del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por Luis José Esteves y la vocera del bloque, hoy hicieron una rueda de prensa en Santiago para anunciarle al país y a Santiago su respaldo a las acciones que viene ejecutando el alcalde de Santiago para ordenar. ¿Se tranquilizaron los haitianos? Eso le toca a Migración, pero en lo que le toca al ayuntamiento... No, pero digo yo, ya no ocupan las aceras, las calles, el centro histórico de Santiago. Y si las ocupan, las desocupamos. Estamos para eso. Entonces vamos a ver esa rueda de prensa. Luis Domínguez, un reportaje que yo quiero tomárselo prestado a Noticias 23. Los ediles agradecieron asimismo el apoyo del presidente Danilo Medina, quien a través del Ministerio de Obras Públicas ordenó el asfaltado de más de 50 sectores del municipio de Santiago. Jochebel Jerez y el presidente de la sala capitular, Luis José Esteves, en conferencia de prensa, reiteraron su respaldo a las iniciativas de Abel Martínez para desarrabalizar la ciudad de Santiago. Entendemos que el gobierno encabezado por el presidente Danilo Medina ha mostrado con acciones contundentes el respaldo dado a la gestión municipal. Gran gerente que se llama Abel Martínez Durán, el alcalde que la ciudad de Santiago necesitaba. Actualmente, vía el gobierno central, se ejecutan unas 130 obras de interés público en toda la provincia de Santiago. Luis Domínguez, Telefuturo. Ahí está, gracias a Luis Domínguez. Fernando, hay algunos detalles de la visita del presidente Danilo Medina en la tarde Ciénaga de hoy. En Domingo Sabio, como se le establece. En el sector de Santiago, que incluye los barrios, los Guandules y la Ciénaga. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Ajá.
Dice el presidente que cuando se anunció el proyecto el pasado 27 de febrero, de una vez vinieron los vivos a construir rancho para que le den casas. Para que le den casas, sí. Pero eso fue ayer, lo del 27 de febrero. Eso está censado ya. Sí, que se hizo un censo que va a impactar a 43 mil personas y se construirán 1.300 viviendas. Si Danilo lo anunció era porque estaba todo amarrado. Ya tenía el censo hecho. Olvídense de eso. Ya tenía el censo hecho. Se equivocaron los francotiradores. Sí, ya tenía el censo hecho, pero para que tú veas que lo que estábamos hablando, eso debe ser por los aparaticos estos que se pasaron la noticia. Por ahí mismo, vamos a construir. Vago, gente. Que no tiene nada que hacer. A propósito, doctor, el Infotep y el Ministerio de Educación firmaron un convenio, a mí me llama la atención, es interesante, y es para convertir a todos los liceos del país en politécnico. O sea, que los muchachos salgan de ahí preparados para trabajar. Sí, esa es una de las graves fallas de la educación dominicana. Uno de los problemas, que se va a corregir ahora. Y hay dos personas ahí, un amigo de nosotros, colega, que hace un programa antes de nosotros a las 8 de la noche, el director del Infotep, que está haciendo un trabajo grandioso, mi amigo Rafael Ovalle. Sí, claro, amigo. Rafael Ovalle es el esposo de Edilí. Un saludo para Edilí y las gracias. Edilí ve este programa, ella no ve contacto. Ella ve este programa, un saludo. Pero también. Eso me lo dijo ella, ya lo sabe. No, yo quiero poner ese convenio, las imágenes, por favor, y ya nos vamos. Sé que nos queda muy poquitito, un segundo para ver las imágenes de estos dos trabajadores. Esas son de las noticias que hay que hacer en este país, de las cosas buenas de este país. Ahí está, mírelo ahí, ahí está la firma del convenio, están el personal de cada una de las instituciones, ahí está don Rafael Ovalle y está don Andrés Navarro en la firma del convenio, que van a convertir los liceos del país en politécnicos para que los muchachos salgan de ahí listos para entrar al trabajo y ganar dinero. Mira, Fernando, déjame mandarle un saludo a doña Angelita. Así. De Vargas, es así. Mi amiga, que hace mucho que no se comunica conmigo. Estoy chismeado. Ah, no, ella siempre no, me llama. Hace mucho. No, porque estaba de viaje, estaba en Paraguay. Primero en Colombia y después en Paraguay. Ah, felicitaciones al canciller también. Le fue muy bien. Buen trabajo. En el viaje que tuvo, vi que en Paraguay quitaron la visa. Yo estoy loco por ir a Paraguay. Sí, bueno, yo te mando. Yo tengo un amigo allá que es embajador en Paraguay. Ah, ¿cuál es? Mi amigo Marino Berigüete. Ah, sí, amigo mío. Sí, un compatriota. Si terminamos, amigo mío. Señores, buenas noches. Bendiciones.